Estamos ya por fin en la cola para embarcar, para irnos a la isla de La Palma. Teníamos muchísimas ganas de hacer este viaje desde hacía tiempo que lo veníamos planificando y ahora, pues como adultos, vamos a disfrutar de La Palma de una manera muy diferente, mucho más madura y desde luego que hay un montón de sitios que queremos enseñarles. Sí, como adultos, pues porque nosotros ya conocemos La Palma previamente porque hemos ido en coche, pero no hemos ido nunca con la autocaravana, así que tenemos muchas, muchas ganas. Y bueno, y en parte también vamos un poquito evidentemente, con la mente puesta en los estragos que ha causado el volcán en La Palma, pero bueno, a ver qué nos encontramos y cómo se está recuperando ahora mismo. ¿Por qué le estás dando la vuelta a Transportín? Para que nos vea. Soy así de ñoña. Necesito saber que mi perro está tranquilito. La verdad es que tenemos una suerte de descomunal de tener a Trufa con nosotros, porque Trufa es el mejor perro viajero que existe. Trufa ahora mismo está en su Transportín, durmiendo, tranquilita, no se mete con nadie. Y cuando le da ganas de hacer pipí, empieza a darle a la puerta y te avisa. Así que mejor no puede ser. Venga, antes de que lo pregunten, en este viaje hemos elegido la compañía Fred Olsen y para ir desde Santa Cruz de Tenerife, en realidad salimos desde Los Cristianos hasta Santa Cruz de La Palma. El trayecto dura aproximadamente 2 horas. Pues ahora me deja patinando, pero Creo que sí, creo que si duraba no, 2 se horas. me van a hacer como 2 horas seguro. Ahora de cuando lleguemos se los vamos a confirmar seguro. Y lo importante de este vídeo, yo creo que lo destacable de este vídeo es que nos hemos venido con el equipo de Televisión Canaria a grabar un pequeño reportaje sobre pues nuestro estilo de vida y dar a conocer pues esta forma de vida y esta forma de viajar en autocaravana y también darle un poquito de publicidad a la isla de La Palma, que se lo merece después de todo lo que ha pasado con el volcán. Estamos ya en la isla de La Palma. Al final el trayecto fueron 2 horitas. El mar estuvo muy bien, se hizo muy rápido. Desembarque y embarque perfecto, un 100, o sea, allí perfecto todo. Así que ahora toca ir hasta el camping que está en Laguna Barlovento, si no me equivoco, es el nombre del sitio. Y se los vamos a mostrar porque la verdad es que es un sitio muy chulo. Y va a ser nuestra primera toma de contacto con la isla, organizarnos un poco y ver cómo está todo el tema de las carreteras y demás. Y ya empezamos.
empezar a preguntar en el camping y tal, que bueno, que tienen que saber más o menos los sitios donde van los autocaravanistas en la isla de La Palma y dónde no tenemos que ir, que es casi tan importante como saber a dónde podemos ir. Sí, porque en las islas pequeñas como La Palma, La Gomera, El Hierro y demás, es muy importante no meterte por ciertas carreteras más estrechas, más de montaña y bueno, mejor preguntar, prevenir que curar. Vamos allá. Y este es uno de los sitios que queríamos mostrarles, a pesar de que no recomendamos que vengan con autocaravana, porque para llegar hasta aquí es complicado con una autocaravana, diría que es imposible. De hecho, nosotros vinimos con el equipo de Televisión Canaria, con el que estamos grabando hoy, y nos han traído con su coche, pero si no, hubiese sido imposible hacer esta visita. Pero era una de las cosas que queríamos mostrarles. Sí, así que tip número uno, por lo menos para visitar esta parte, es venir en un transporte alternativo, alquilar un coche, una moto, lo que quieras, para acceder hasta aquí. Tenemos aquí un nuevo miembro de una familia que no se quiere marchar. Tenemos un gato por aquí. Hoy hemos amanecido en el camping de la Laguna de Barlovento. Esto es, la verdad es que es mágico. Estamos rodeados de patitos chiquititos por todos lados. Chiquititos, grandes. Grandes también, sí. Pollitos, gallinas, gallos que nos despertaron esta mañana. Muy puntuales los gallos a las 7 de la mañana. Esto sí les estaba llegando bien el GPS porque cantaban a las 7. Y bueno, el tema del camping, pues se llega fácilmente, tienen que mantener siempre por la carretera principal, que es la LP1, y por la LP109 un trocito. Si no me equivoco es la LP109, ¿vale? Pero es el trocito que falta para llegar desde la LP101 hasta el camping. No se metan por atajo, ¿vale? Hay muchas calles pequeñas y estrechas por las que les puede mandar a meter,
manténgase siempre en la carretera principal, en la LP1, perdón, y no van a tener ningún problema. El camping es muy económico, les dejamos los precios en la descripción, porque la verdad es que no los recuerdo, pero es muy económico. Es algo así como 4,50 € los días normales y los festivos 9 euros, si no me equivoco. Sí, algo así. Se los dejamos en la descripción por si acaso metemos la pata. Y además hay que reservar en la página web del ayuntamiento, tienen un número de teléfono, en la página web del ayuntamiento, del excelentísimo Ayuntamiento de Barlovento. Y nada, hoy hemos decidido pues desayunar tranquilamente, disfrutar del paisaje, y ahora pues les vamos a mostrar las instalaciones del camping, pero que son unas instalaciones bastante básicas. Estamos hablando de vaciados de aguas grises, llenado de aguas limpias, vaciado de aguas negras, también hay algún punto de luz, pero lo principal es el entorno. Sí, brutal. El entorno es muy bonito, es plano. Tranquilo. Sí, hay una tranquilidad descomunal, es naturaleza pura. Al que le gusta la naturaleza, este es su sitio. Vecino, estamos en nuestro último día en el camping. Nos ha gustado muchísimo este lugar, el entorno es increíble, es naturaleza absoluta, de esas cosas que nos encantan a nosotros. Y bueno, ya nos toca irnos de aquí, pero justamente en el último momento nos acabamos de enterar de un pequeño detalle un poquito importante que queríamos comentarles. Sí, es que los perros están prohibidos, un pequeño detalle muy importante. Nosotros no lo sabíamos, de hecho en el Park Fortnite te pone que están permitidos los perros, y en la página web de este sitio, del ayuntamiento, no hay ninguna norma que establezca que los perros estén prohibidos. Pero la verdad es que tiene mucho sentido, y fueron muy amables explicándonos que estaba prohibido. Nos echaron, nos dijeron que estaban prohibidos y el por qué, y la verdad es que es lo mismo de siempre, pues porque la gente abusa. Y esto está lleno de patitos bebés, está lleno de pollitos y tal, y puede llegar a ser un gran problema. Nada, simplemente queríamos dar las gracias al equipo de Televisión Canaria porque se portaron increíblemente bien con nosotros, y les queríamos mandar un saludo y un fuerte abrazo, porque bueno, pues estuvimos un día con ellos rodando un pequeño reportaje que ya les avisaremos para que lo puedan ver en Televisión Canaria. Y por otro lado, decirles que junto a este camping están preparando un camping nuevo, mucho más moderno, que bueno, que para aquellos que les guste más el cemento y no tanto las áreas rurales, pues también estará bien, hay opciones para todos. Y eso se los vamos a mostrar en el próximo vídeo. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.